Buenos días, señor presidente. Soy Pepe Ramírez, del canal El Charro en Vivo, un canal de medios digitales. Señor presidente, hace unas semanas en esta conferencia de prensa se presentó lo que es la reforma electoral que busca, como ya todos sabemos, fortalecer la democracia, no permitir más fraudes electorales, así como abaratar el costo de la misma, ya que tenemos un aparato electoral obeso que nos cuesta millones de pesos a las y los mexicanos cada año. Esta iniciativa ha generado un gran debate tanto en la ciudadanía como en la clase política de nuestro país. En este caso, la última, los partidos políticos ya fijaron su postura. Tal es el caso del Partido Acción Nacional, del PRI y del PRD, que ya rechazaron esta propuesta, argumentando que es un retroceso a la democracia. En días posteriores, el PRI y el PAN presentaron individualmente su propuesta, una propuesta de contrarreforma que se compone de varios puntos. Sin embargo, presidente, parece que no conocen la historia de nuestro país, y es que el PRI propone regresar la figura del vicepresidente, una propuesta que es innecesaria. Además, proponen la anulación de las elecciones si hay indicios de participación de la delincuencia organizada, porque ellos tienen la narrativa de que presuntamente Morena es financiado por la delincuencia, y esto lo han hecho su bandera. Y así como estas son la mayoría de sus propuestas que dejan entrever su gran preocupación por seguir cuidando sus privilegios, recibiendo recursos públicos, además de que buscan se establezca un poder donde las cúpulas de los partidos políticos sean los que decidan e inclinen la balanza de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, la propuesta del PAN que busca regular la declinación de las candidaturas, o por ejemplo, la propuesta de ambos partidos de aplicar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y así cerrarle el paso a cualquier candidato que les resulte incómodo. Es decir, presidente, ellos quieren acomodar las reglas de tal manera que lo que no pueden realizar, no pueden ganar en las urnas, lo hagan a través de diferentes estrategias, sin importarles la voz de las y los mexicanos, relegándola a un segundo plano. En esta situación, presidente, la pregunta sería: ¿qué opina usted de estas propuestas que presentan los partidos de oposición? Y, presidente, de no aprobarse su iniciativa que usted presenta, ¿qué acciones emprendería su gobierno para fortalecer la democracia? Y es que, al final, todo se resume en el tema electoral para la transformación de nuestro país, y en este caso, pues, es importante el tema electoral y que se escuche la voz de las y los mexicanos. Bueno, vamos a esperar a que pasen las elecciones y vamos a hablar más sobre el tema, porque sí es necesario que se abra el debate, que se trate el asunto. Antes iban a reformar la Constitución y el pueblo no se enteraba, solo arriba, porque como tenían el control absoluto de los medios de información, la gente no se percataba o manipulaban. ¿Se acuerdan cuando querían privatizar el petróleo en el tiempo de Calderón, que habían unos mensajes en radio, en televisión, de que los mexicanos teníamos un tesoro? ¿Se acuerdan de eso? De repente habría hasta que rescatar esos mensajes. Y que se podía sacar ese tesoro, ¿no? Si se privatizaba, no lo narraban de esa manera, pero pues ese era el mensaje. Al final, ni siquiera les importaba sacar el petróleo de aguas profundas, porque supuestamente el tesoro estaba en aguas profundas. El mensaje, el engaño era ese, pero lo que querían era sacar el petróleo en tierra y en aguas someras, donde está el petróleo. Al final lograron su propósito,
porque hubo hasta sobornos, compraron votos para la llamada reforma energética. Por eso está en la cárcel el anterior director de Pemex, entre otras cosas. Bueno, y entregaron 110 concesiones para sacar el tesoro. Y de las 110 concesiones entregadas en las zonas donde hay petróleo, que no son en su mayoría en aguas profundas, sino en someras y en tierra. Pues de los 110 concesiones, solo tres tienen producción. Y cuando mucho están extrayendo 30,000 barriles. Y engañaron de que a estas alturas iban a estar extrayendo con esos convenios, con esas concesiones, 2-3 millones de barriles diarios. Esto que les estoy planteando, esténos considerando de las reformas. Entonces, se acostumbraron pues a engañar, y en ese entonces yo recuerdo que hacíamos encuestas y la gente estaba a favor o estaba dividido. La reforma que tenía menos aprobación era la fiscal, la de los impuestos. Pero esta tan importante, porque era la entrega de los bienes del pueblo, de la nación, a particulares, sobre todo extranjeros, como era tanto el bombardeo en los medios y no había información suficiente, llegó a estar 50-50, y la gente, pues sí, ahí va a venir, va a llegar la dolariza, porque así decían, viene el dinero a raudales, va a haber empleos, va a haber producción, no va a aumentar el precio de las gasolinas. En ese paquete estaba la reforma fiscal, la reforma educativa. Entonces, no había debate. Eso es una cosa interesante. Ahora se procura el debate. Y en el caso de estas reformas, como fue la reforma eléctrica, va a haber debate para la reforma electoral, todo el pueblo, porque hay gente engañada, desinformada. Me estaban comentando que en Las Lomas habían unas mantas unos carteles colocados en algunas casas que dicen: en este hogar defendemos al INE, o algo así. ¿Y de qué lo defiendes? O sea, si el INE no va a desaparecer, o sea, a lo mejor cambia de nombre, pero pues tiene que haber un órgano autónomo encargado de organizar las elecciones. Nada más que ese órgano autónomo encargado de las elecciones tiene que ser manejado por mujeres y por hombres honestos, íntegros, porque
No existe eso. No ha existido. Los avances que hemos logrado en materia democrática se deben al pueblo, no a esos funcionarios, no a los institutos, no a los aparatos. Entonces, lo que queremos es poner en correspondencia la vocación, la voluntad democrática del pueblo con instituciones honestas, rectas, que verdaderamente actúen con imparcialidad. El otro día estaba yo leyendo un mensaje en redes sociales, alguien que decía, por 26 mil pesos o 30 mil pesos no comprobados, le quitaron dos candidaturas a un partido. Dos por 20 o 30 mil pesos. Ahí les dejo de tarea que busquen el mensaje. Dice, y se sabe de un dirigente recientemente que recibió de un empresario no sé cuántos millones, yo no sé, son ustedes, a ustedes son a los que van a sancionar, y el INE no dice nada. ¿Nada? ¿Ni el tribunal? Y es posible que ya alguien haya presentado una denuncia. Y si no ha presentado una denuncia, son cuestiones que se deben de seguir de oficio. Entonces, ¿qué autoridades hay? Y eso también va para los medios, no para todos, y menos para ustedes. Me refiero para los machuchones. Sale información parecida, que no voy a referirme a ello. Y en ningún medio convencional, en la televisión, en la radio, en los periódicos, a lo mejor en algunos, ¿sí? Silencio. ¿Dónde está el profesionalismo? La objetividad, la independencia. Por eso, pues la gente ya no les cree, a pesar de que hay una campaña en contra de nosotros como nunca. Me estaba diciendo mi esposa ayer que estaba escuchando el radio, a ver si me acuerdo de la estación, creo que MBS, es al, sí, de un informador que estaba diciendo, empezaban los encabezados de las noticias, ¿no? Y habría diciendo, pues la laguna de Bacalar, de los siete colores, ya no va a tener
ningún color, porque el Tren Maya va a destruir la laguna. Así de ese nivel de exageración, pero como la nota principal y creo que hasta me dijo que le cambié, le digo que le cambió y que las noticias estaban así, de ese tipo. Entonces le hice una recomendación respetuosa, ¿no? Porque cada quien es libre. Le digo, pues, música clásica. Cuando vayas en el carro, pon música clásica. Presidente. Y te evitas, ¿no? Enojos o malos momentos. Pero eso aquí y les invito a que hagan el ejercicio, que vean los conductores. Ah, ya sé. Lo otro que escuchó a Joaquín, que aquí hablé de el carajo y él habló de cuántas veces he mencionado la palabra carajo, y sí explicó qué es el carajo en la marina, mandar al carajo a alguien, ¿no? Pero sí creo que fue ayer, sobre los dos temas. Estos. Presidente. Entonces hay que debatir cuando pasen las elecciones, al debate, y ya se tratan todos los temas.